Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Antes de empezar con el video, les recuerdo que los precios y la disponibilidad se encuentran aquí en un link en la descripción del video. Ahora sí comenzamos, vamos a ver una casa de una sola planta, súper cómoda, con la cochera techada para dos autos. Estamos en el fraccionamiento Belmondo, minimalista, muy bonito lugar, vemos los cipreses. Vamos a que la conozcan, vénganse. Aquí vemos la cochera, bien cómoda, con su velaria. Y bueno, pues fíjense qué espacioso, amigos. La sala doble altura, está muy muy grande la sala comedor. La cocina también está de muy buen tamaño, con alacenas, con áreas de trabajo, su estufa, varias alacenas. El área de lavado también de buen tamaño. Aquí vemos otra toma de lo que es la sala comedor y la cocina. Da una sensación de mucha amplitud. O sea, para hacer casa de una planta se siente muy bien. Aquí de mano derecha vemos una fuentecita, que es cubo de luz. La recámara principal, amplia. Si se fijan, cabe muy bien la king size sin problema, con un excelentísimo vestidor. Su baño completo. Otra recámara. También muy bonita. Y aquí podemos observar sus closets. Aquí hay otro cubo de luz. Entonces son tres recámaras, dos baños completos y la sala comedor muy linda, doble altura. Amigos, si les gustó esta casa, por favor regálenme un like, suscríbanse, compartan y activen su campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras casas. ¡Hasta la próxima! Y bueno, amigos, pues nos encontramos aquí en las áreas comunes de Belmondo. Lo que vemos, pues, en la parte de arriba contamos con el gimnasio. Vamos a pasar primero aquí de este lado para que vean. Tenemos pues lo que son juegos infantiles. Al fondo tenemos la alberca. Ahorita vamos a pasar a la parte de arriba. Aquí, bueno, este espacio pudiera servir como para, pues sí, algún eventito que tengamos. Aquí, bueno, pues tenemos lo que es cancha de usos múltiples. Actualmente, pues la acaban de modificar. Antes pues no tenía este techito, bueno, como esta sombra, vaya, que ahora vemos. La alberca pues simplemente está pues muy bien. Aquí tenemos los sanitarios también. Y por último, amigos, vamos a enseñarles el gimnasio. No sé si esté abierto, espero que sí. Híjole.
Ahora sí que está cerrado, pero bueno, desde aquí podemos enseñarles brevemente, pues que tiene ahora sí que todos los aparatos necesarios: la jaula, bicicletas, caminadoras, mancuernas al fondo, etcétera. Y bueno, aquí nada más ya por último tenemos lo que es una terracita, la verdad bastante decente, amplia. Todos los terrenos que vemos aquí a espaldas, pues eventualmente los van a fraccionar, porque bueno, eso ya es como un proyecto más hacia largo plazo. Y pues bueno, amigos, creo que vean aquí la vista que tenemos a la alberca. Sin duda alguna, pues está, es un área común bastante completa. A mí en lo personal me gusta. Como vemos, pues es un fraccionamiento bastante tranquilo, seguro, agradable. Y pues ahora sí que realmente no hay problemas de ningún tipo. Las amenidades, como vimos, muy agradables. Y bueno, amigos, pues básicamente esto ha sido todo. Ahora sí que espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar su like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros videos. Y bueno, pues básicamente esto ha sido todo. Yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.